cariño, que me tengo que ir a trabajar. Joder, ya me jodería. Qué gracioso eres, ¿no? Bueno, churri, esta noche nos vamos de fiesta, ¿no? Que ya es viernes. Bueno, yo tenía pensado otra cosa. ¿Qué tienes pensado? A ver, llevamos un par de meses saliendo y hoy me he enterado que mis padres van a la playa. Entonces, podrías venirte a dormir a casa. ¿Qué pasa? ¿No te gusta el plan? Sí, claro, pero ¿no aparecerán tus padres? No, tonto, que vamos a estar tú y yo solos. Bueno, que me tengo que ir a trabajar, ¿vale? Que a las 9 nos vemos. Vale, vale. A las 9. No, cabrón, niño, eso no se hace. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Se va todo? Pues aquí, esperando a que llegue un niño cabrón y me tire el porro. No te mosques, coño. ¿Para qué me has llamado, Calamar? Cuéntame. Mira, quería comentarte un temilla importante. Hace tiempo que estoy con una piba. ¿Y qué de puta madre, no? ¿Está buena? Pues sí, tío, la verdad es que me tiene loco. Una tía cojonuda. Y hace que me sienta muy bien. Bueno, ¿y qué problema tienes? ¿Estoy enfadado ya o qué? Joder, por eso te he llamado. Este fin de semana nos quedamos solos en su casa. Estarás contento, ¿no? Pues no tanto, tío. Tranqui, a ver, cuéntame, ¿qué te pasa? Que tengo miedo. No lo he hecho después del accidente y creo que es lo que ella quiere. ¿Y qué problema tienes? ¿No estuviste en la unidad de rehabilitación sexual? ¿No te enseñaron los métodos que hay? Sí, sí, ya me explicaron todo eso. Conozco la pastilla y otros métodos. Pero no es eso. El caso es que estoy rayado y no sé cómo va a salir. Tú tranqui, hombre, lo que tienes que hacer es relajarte y disfrutar. Lo que tienes que hacer es cambiar el chip. No, tío, mi sensibilidad no es la de antes. Tengo miedo a lo que voy a sentir, a lo que no voy a sentir, a cómo voy a reaccionar, a cómo va a reaccionar ella. No sé si vamos a disfrutar. Estás acojonado, ¿eh? Estoy acojonadísimo. Pues tienes que relajarte, mire. Tú, cuando lo haces, ¿dónde sientes? Yo, aquí. Claro, y aparte... Aquí, chaval. Mira, niño, ¿dónde andaremos? Pues en la cama somos Spiderman. Pues loco, yo no tengo telaraña. Churri, abre.
Bien, ¿y tú? Bien, esperándote. Qué guapo te has puesto. Yo también. ¿Estás nervioso? Sí, un poco. ¿Y tú? Mía. ¿Sabes una cosa? Sí. Es la primera vez que lo hago después del accidente. Tranquilo, si todo va a salir bien. Sabes muy bien que hablar es lo mejor. Sabes muy bien que hablar es lo mejor. Verás que te relajas y te sentirás mejor. Buenos días, Churri. Mira lo que te traigo. Buenos días. Escrito tu nombre en un papel, no puedo ocultar que te sigo queriendo igual que ayer. ¿Qué te puedo decir? Si tú has sido todo para mí, no te puedo negar que aún existe algo de amistad. La misma dirección, tenemos que luchar en el mismo bando y lograr que al menos los dos sepamos que existe nuestro amor. Ciegamente burlar, el peor enemigo es el fracaso.